Muy bien, okay. Excelente. Vea, doña Consuelo, vamos a empezar con usted. Leamos este caso nuevamente porque, como decía el pastor Delgado, la tecnología ha avanzado y hay relaciones también que se están estableciendo de forma virtual. Pero en este caso está muy interesante. Dice doña Joana, es de Colombia, pastora Consuelo, paisana suya. Conocí a un hermano cristiano evangélico de México por un grupo del Facebook Cristianos Solteros. Los dos tenemos muchas cosas en común. Una de las más poderosas es el amor a Dios. Tengo 3 hijos, 2 de mis hijos viven conmigo, mi hija ya se casó, yo tuve un pasado en el mundo, eso ya pasó. Él tiene miedo que somos de diferentes culturas y por mis hijos que son adolescentes. Dice que le da miedo que yo no lo haga feliz o que él no me haga feliz y que mis hijos sean un tormento. Yo lo amo mucho, le he dicho que le dé la oportunidad de mostrarle que lo amo y que no se va a arrepentir de dejar que nosotros entremos en su vida. Es de México, dice que estaba planeando ir a México a conocerlo, eso es lo que se ha planeado, pero a él le da miedo que envíe el dinero y que ella no vaya. Es de las muchas cosas que le da miedo en cuanto a la relación. Y dice que me ama, que no me quiere dejar, que le está pidiendo a Dios que le hable por un sueño, que le dé la confirmación de esa relación. Yo lo amo, no lo quiero perder, pastora Consuelo. ¿Qué hacemos con doña Johanna? ¿Qué le diría a usted? Bueno, Johanna, a mí me preocupan muchas cosas. Conocer por internet a una persona no es conocerla. Porque ¿qué sabemos realmente que de todo eso que esa persona dice es verdad y que no? O sea, de hecho, es tan inseguro este sistema, pues, para conocerse, que es tan frágil, que se pueden decir tantas cosas y que muchas pueden no ser verdad, que él ni siquiera sabe si usted se va a coger la plata del pasaje y se la va a quitar. Cuando realmente uno puede poner un pasaje de aeropuerto a aeropuerto, ni siquiera necesita mandarle la plata. O sea, aquí hay cosas que me preocupan mucho. Yo me afano que una persona que tiene 3 hijos, claro, una hija ya no está, pero meter a nuestra casa una persona que no conocemos, una persona que no sabemos qué es en todas las áreas, ¿será que no ponemos en riesgo a nuestros hijos? Y bueno, su merced dice que está enamoradísima. ¿Enamoradísima de qué? De lo que hablan, de la imagen que ve en el computador, de las palabras bonitas que el personaje dice. No sé, yo creo que sería muy bueno ayunar, orar, arrodillarse, clamarle al Señor y que... porque yo no sé el futuro, por eso no me atrevo a decirle, sáquelo o tráigaselo para acá. No, yo lo que le diría es de caridad de por Dios, dependa de Dios, ayune, ore, mire qué va a hacer porque usted va a irse a otro país con sus 2 hijos que de pronto no se pueden defender, que de pronto no tienen las formas de llegar a un trabajo, a poder sostenerse, a una cosa incierta. A mí esas incertidumbres me parecen terribles y si uno las toma solita, pues es una cosa, pero si yo involucro a 2 hijos, me parece grave. O sea, nosotros tenemos que hacer cada cosa como muy bien pensadita cuando tenemos una cola tan grande como 2 hijos. Ella se ha enamorado, ¿qué piensa? Ella se ha enamorado de un cuadro que le han pintado. Ajá. Y más nada que eso. Entonces yo creo que si realmente quiere desarrollar esto, tiene que decirle, ven tú para acá, quiero conocerte. Ponte un hotel aquí una semana, 2 más, 1 mes, lo que fuera. Búscate un pariente. Quiero conocerte. Quiero sería tomarme un café contigo. Quiero tener una conversación cara a cara mirándote a los ojos. Porque hasta en este momento ella está enamorada del cuadro que le ha pintado él con palabras a través de la internet. Sí, y dice, el tipo ni trabaja. El Facebook dice, bueno, que eso se llama Cristianos Solteros. Ella, sí, claro. No sé, está entrando ahí a un lugar donde supuestamente todos son solteros. No sé, bueno, ella... Y ahí dice, se mete cualquiera. Sí, son ateos, dice, yo soy cristiano. Se mete. Pero bueno, y la tecnología en ese sentido, no sé, este tipo de páginas, este tipo de servicios, ¿verdad?, que algunos quieren prestar para que la gente se conozca, no sé, Pastor Delgado, usted habla de que la tecnología ha avanzado. Yo creo que es peligroso. Ya, usted no lo recomienda, usted como pastor no lo recomienda. No lo recomiendo. Es peligroso también en... Es peligroso también conocer un hermano de otra iglesia o de otro barrio o de otra ciudad. Yo no tengo problema con conocer a alguien a través del internet. Mi problema no lo conoce está uno, en realidad. Bueno, ya
Uno conoce lo que quiere. Yo sigo conociendo a Juanita. Es diferente. Usted la tiene a la par, la está oyendo, conoce sus costumbres. Señor presidente, lo que le pongan ahí, usted no sabe si es cierto, ¿no? Como así que es igual. Pero no me dejan... No me dejan terminar. No hace falta que termine, déjelo así. No lo han atacado duro. Es para cuidarlo, Pero sí creo como el pastor Delgado, que venga él, como que vaya ella. Él tiene que conocer a los dos hijos, él tiene que conocer a la hija. No sabemos si, y después que vaya ella, si la cosa va bien, puede ser que vaya ella. Tiene que conocer a la mamá del señor, al papá, el lugar donde trabaja. Si de verdad lo que dice, o sea, me explico, conocer a los amigos, conocer la historia más profunda, conocer si hay química, si de verdad son tan afines, ¿verdad? Como una situación ahí por Facebook. Entonces, ya si el hombre está desconfiando de que yo le mando el dinero y se lo va a dejar, así como que, no sé. Yo estoy con la radio. La gente lo oye uno por la radio, ¿verdad? Y la gente se imagina la voz de uno y el que puede la pastora está hablando. Perdón, pastora. ¿Cómo se puede arriesgar someter sus hijos a una persona que no conoce, pero ni por el forro? Tiene razón. Es que si pasan 30 años de matrimonio y uno no conoce bien a la persona con la que vive. Y sale con cosas nuevas. ¿Qué tal con alguien que no sabe ni quién es, ni si es verdad que estudió, ni si es verdad que trabaja, ni si es verdad que gana el dinero? ¿Y por qué tiene las dudas de mandarle el pasaje? Cosa que me parece terrible. Él tiene que venir primero, yo también lo pienso igual. Entonces, ¿qué sería si nosotros hemos tenido todos, acá nos hemos casado con personas con las que hemos tenido un noviazgo y un noviazgo de años? Imagínese usted, esto no es conocerse. Correcto, perdón, estaba usando el ejemplo de la radio antes de que Orlando ofrezca otro libro. Yo estoy en la radio, uno habla, entonces la gente oye una voz y se imagina, ¿verdad? A mí me han dicho, ¿verdad? Que me imaginaban mayor o de pelo blanco. Un hermano me dijo, pastor, yo pensé que usted era feo, pero no tanto. O sea, porque la gente lo oye a uno y se imagina algo de uno, ¿verdad? Ahora imagínese por Facebook. Sí, me gusta el deporte, a mí también, o sea, ¿cómo puede decir ella que lo conoce? O sea, honestamente, hermana, está ilusionada con una esperanza de un hombre ideal, pero no lo conoce, no conoce quién es. Podría decirlo así, más bien, está ilusionada en vez de enamorada, tal vez. Es correcto, mira, usted está ilusionada con una imagen de un hombre que le fabricó, como dijo el pastor Delgado, le ofreció un producto y se lo está comprando, pero que le diga que no le puede mandar la plata, ya eso para mí es malo. Y luego, pensar ella en ir a buscarlo, eso es peor todavía. Mira, antes de ofrecer mi libro en Enlace Plus, yo también, Espíritu Santo, no quiero ofrecerlo. Señores, pero denle un consejo ya, por Dios, la mala están haciendo sentir mal que lo que están haciendo. Yo creo que... ¿Le diga al hombre que venga? Es para los dos, sí, en verdad. Pero acuérdate que él la tiene que conocer a ella y ella lo tiene que conocer a él. Yo creo que no es que estamos diciendo, en mi sentir, que está mal que se estén conociendo por Facebook, pero eso no es suficiente absolutamente en ningún nivel, que ellos deben de, si quieren seguir, pues continuar y ya conocerse personalmente. Y estoy de acuerdo con el coro aquí, que él tiene que ser el que toma la iniciativa de ir. Bueno, que conste no que tiene tres hijas, tiene dos hijos y una hija, entonces también la opinión de ellos es muy importante, más que ya son adolescentes, porque primero... Además, la que escribió esta carta a nosotros fue ella, no él. Sí. El consejo de nosotros es a él, no a ella. Hacer que él haga lo que no ha dicho que iba a hacer. Ella tiene que cubrirse, ella y su familia. Sí, no está mal, no está mal que se estén conociendo por internet, pero está mal que tomen una decisión basada en ese nivel de conocimiento. Tienen que salir de la internet e irse a lo personal y orar. Y la relación es muy importante. Consuelo. Primero, digo que no puede cortar su relación con Dios, y ahí tiene que, como dice ella, si quiere pedir confirmación, primero que su relación con Dios siempre esté bien y luego que la relación con su familia también tiene que estar bien. Es muy importante que su familia también tenga paz en todo esto, porque si no, ya ahí empezamos mal. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.